Jueves de recuerdos en esta noche, María Cela. Diana, hemos encontrado las teleseries, muchas cosas y lo que falta. Pero encontramos esta entrevista en el año 2003 con Yadna Tavares, con Nuria Piera y con nuestro queridísimo Freddy Veras Goico. ¿Cuándo? Caso de Van Inter. Uno de los años más difíciles para el país y para la televisión. Vamos a ver qué dijeron en ese entonces sobre el futuro de la televisión dominicana. Veamos. Bueno, pero ya ustedes los han visto, ellos no necesitan presentación, como yo decía antes, porque la historia que ustedes han hecho en la televisión está ahí, es importante y es parte del patrimonio de este pueblo. Por eso el tema de la crisis en la televisión que hemos planteado para este momento es importante, porque no solamente nos importa a nosotros, porque obviamente nos importa, sino también al público. Somos parte importante también, nuestra historia, nuestro oficio, de la cultura de este país y del desarrollo de este país. ¿Qué empezaba a preocupar a la producción nacional con la crisis económica que vive el país? ¿Cómo estaba incidiendo esto en los trabajos de producción nacional? Sostengo yo que con esta crisis económica, más adicionada a la crisis de Telecentro y del grupo Medcom, creo que hemos retrocedido 20 años, 15 años, que se va a estancar la televisión enormemente, porque va a venir otra vez la idea de aquel que es exitoso es el que no invierte en la televisión. Yo lo veo desde otro punto de vista. Aquí la crisis de la televisión no es ahora, no es en enero. Te voy a decir por qué. Aquí hay 500,000 de canales de televisión. Y de ese 500,000 de canales de televisión ha salido una juventud interesantísima, gente joven en el humor, en la música, en la conducción, en la producción. Ha salido, todos nosotros trabajamos con gente de generaciones nuevas que ha salido de ahí, que ha salido de esa crisis provocada porque cada quien, aquí se pone un canal de televisión como un ventorrillo. Tú haces ahora mismo un sondeo y a muy pocos lo ha afectado, a los programas establecidos con audiencia. A ti no te ha bajado la facturación en este programa. Sin embargo, no, sí me ha bajado. ¿Eh? Sí me ha bajado. Sí, ha bajado. A mí me ha bajado. Ah, pues bajado. Muy malo. A todo lo único que le ha aumentado es a ti. Que tú eres el que ha dicho que te ha aumentado. No, pero que busque la prueba. Sí. No es que tú digas, tengo que cerrar, se me fue la mitad de los anunciantes. No, Freddy, pero sí, hay una empresa. Pero aquí sí hay programas que está pasando eso. Y van a desaparecer muchos más. Y tienen que desaparecer. El proceso de operación se veía venir, por eso que ha dicho Freddy, cantidad de canales de televisión, mucha gente quizás improvisada, ya el público exige otra cosa, no es que pide, exige otra cosa. Había patrocinadores que patrocinaban y mantenían una serie de programas que ya no existen, que ya no pueden estar gastando ese dinero de más, porque ahora la política de la austeridad y del ahorro está en todas las empresas, absolutamente. Estamos totalmente de acuerdo. Y la gente hoy día, que es un público que ya no acepta cosas improvisadas, lo que quiere es esa televisión que nosotros hemos hecho, que nos ha costado mucho esfuerzo, pero que requiere también de una gran inversión, Freddy. Viene, y tú puedes estar bien en facturación. Surge una generación nueva. Porque no es verdad que los canales van a seguir pensando en pagar $1,200 por un capítulo de una película o una telenovela. Bueno, nos critican porque dicen que somos la viejita y los viejitos los que estamos. Los viejitos tienen que aguantarse con los viejitos ahí. Porque hay muchos disparates nuevos también. Hay mucha gente joven con calidad. Pero también anda mucho disparate ahí. ¿Y con qué una Buenas gente noches, joven? ¿Van o no? Sí. ¿Eh? No, yo estoy de acuerdo. El otro día dijo una señorita, dijo, hay que palear la situación, palearla. Ay, gracias a Dios. Gracias con una a Dios. Pala. Pero ¿con qué una gente joven pone un proyecto hoy día? No se puede. Es imposible. La gente joven no lo pone. Yo entiendo lo que dice Freddy del cambio. Y él asocia varias cosas en una misma. Él habla de que las crisis son buenas porque producen cambios en ese sentido. En este caso, yo no estoy viendo que esta crisis sea algo como natural de generación, sino es una crisis económica y punto. Una escenografía bien buena no baja de $800,000, como muy bajita, Después hay que hacer los bumpers, hay que hacer el gasto de producción en sentido general. Sí. Eso va a desaparecer. Actualmente yo pienso que en lo que yo hablaba del estancamiento es precisamente eso, de que los canales no van a querer invertir para nada. Puede ponerse peor, porque tú dices, bueno, sí. Al contrario, pero no, Freddy, siempre le va a resultar todavía muy
muchísimo más barato todos los canales, el no tener que gastar en electricidad, que no le llegue la factura de la electricidad, el mismo pago a toda la empleomanía. No es así, aquí tú sabes a lo que va, una novela tú no sabes a lo que va. Ah, eso sí es verdad, y hay suerte y de repente está Betty la Fea. Y de repente ya tú perdiste ahí. Y ahí hay millones. 600, 700 mil dólares. La creatividad, ¿se puede aplicar en televisión la creatividad sin recursos económicos? Pero excúsame un momentito. ¿Qué gasto tiene el programa Nuria Piera? Sí, pero oye, en comparación... No, perdón, un momentico. Vamos a respetar. Vamos a respetar que Nuria tiene una escenografía muy bonita, muy moderna. Pero Nuria no gasta en artistas, ni en orquesta, ni en figuras internacionales. Porque se faja, porque tiene una línea interesantísima. Sí, un diseño diferente, pero no es así como él dice. Eso era la televisión anterior. Eso fue lo que yo tuve que hacer por mucho tiempo, serlo todo. Los otros días yo hablé con la gente del programa Al Rojo Vivo y quedé una semana que no pude ir a la oficina, en depresión total. Ustedes ven ese programa que aparente también sencillo. Medio porque, millón de gente. En todas partes. Me pareció tan ilógico oír eso. En producción hay, entre periodistas, camarógrafos, asistentes, 80 personas. Y que pensó Nuria que por primera vez Nuria, como muchas personas, iban a poder ver cosas en su programa, perdón, sin tener que o endeudarse, claro, que nadie lo hace, pero o simplemente conformarse. Tú estás hablando de un programa que está en una cadena internacional. Si el programa con Nuria se mete en una cadena internacional, yo me asocio contigo y te pongo el dinero que se necesita para las 80 personas y lo sacamos en 3 meses. Es que la televisión que hacemos aquí, mira, esa gente me dicen que los norteamericanos cuando van a grabar exteriores van con 4 cámaras, claro, hacen una simple entrevista. Claro. Ellos van con 3 y nosotros vamos con 1. ¿Entiendes? Eso, claro. Una y hay que ver. Y una y va Nuria detrás. Bueno, mira, y lo grande es que no ha cambiado mucho la cosa. No ha cambiado mucho la cosa. Pero, ¿tú que tenías algo que decir de las imágenes? No, que tú estás igualita, Marcela. No, y Nuria, y Yasna también, sí, están igualita Y Freddy estaba vigoroso todavía. Bello, en ese momento. Querido, sí. Freddy, ¿cómo se siente uno viéndolo de nuevo? Pero una cosa sí yo quería decir, menos de un año después volví yo al país, porque eso fue cuando yo me fui en enero, yo me fui en verano. Volví al país, hice una entrevista, dije lo mismo que dijeron ellos, que cuando cayó Telecentro en cuanto a escenografía y recursos técnicos habíamos echado para atrás y me dieron una crucificada. Que todavía hasta el día de hoy y todo el mundo lo había dicho. Guarden esto, que 11 años va a ser TVT. Señores, despedimos con Alex Matos. Es mío, es mío.